Hola, bienvenidos a AndroLife y bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo transformar nuestro móvil Android a un iPhone. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer va a ser cambiar toda la apariencia, la interfaz, para que parezca que estamos navegando y usando un teléfono con iOS. Esto lo vamos a conseguir gracias a unas aplicaciones que podemos descargar de la Play Store de manera gratuita, que van a permitirnos cambiar toda la interfaz y apariencia de nuestro móvil. Vamos a descargar un launcher, los Quick Settings también de iOS. Por supuesto también cambiaremos el bloqueo de pantalla y alguna que otra cosa propia de iOS. Y ojo que a mí iOS y iPhone no me gusta. Sí reconozco que los iPhone, por ejemplo el iPhone 6, es un pedazo de móvil, un pepinaco, va todo de puta madre, pero su sistema operativo, el iOS, no me gusta. Así que vamos a comenzar con el vídeo. Yo ahora mismo tengo el móvil sin nada de iOS instalado para que veáis cómo se va haciendo paso a paso y cómo vamos instalando las aplicaciones. Lo primero va a ser ir a la Play Store y descargar el launcher de iOS. Este launcher se llama Clean UI. Hay muchos launchers, pero a mí el que más me gusta y el que más se parece a iOS estéticamente es este. Lo vamos a instalar y una vez instalado lo vamos a abrir. Ahora ya se nos abre el launcher y lo vamos a fijar como predeterminado. Para ello vamos a darle a la tecla de Home de nuestro móvil y aquí donde dice utilizar de forma predeterminada seleccionamos Clean UI y le damos a aceptar. Ahora ya siempre que iniciemos el móvil se nos va a abrir este launcher. Una vez hecho esto vamos a configurarlo. Vamos a ir a los ajustes de settings del launcher y en preferencias pues podemos ir ajustándolo a nosotros como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí en Search Settings. Esto es la pantalla que si giramos hacia la izquierda tenemos pues una pantalla de búsqueda que nos van saliendo sugerencias que la verdad no sé en qué se basan y a mí personalmente no me gusta. Entonces se puede desactivar aquí en los ajustes, preferencia, Search Setting y deshabilitamos la página de búsqueda aquí. Deshabilitamos y ya pues no nos saldría esa página de búsqueda, ¿vale? Más cosas que podemos configurar del launcher. Vamos otra vez a preferencias y... en Widget Page podemos, aquí si estamos en la pantalla de inicio, si le damos al botón atrás, se nos va a otra página donde podremos hacer una búsqueda en internet. Si queremos deshabilitar esto, bueno, y si le volvemos a dar al botón para atrás, volvemos a la página esta. Si queremos deshabilitar esto, otra vez a preferencias, y aquí en Widget Page le damos a None y Done, correcto, cambiando, y ya se nos habría deshabilitado esa opción. A ver si carga el launcher otra vez. Y ya, pues, vamos a ver si carga ahora. Ya dándole para atrás no nos cambiaría de pestaña. Yo os voy a decir como lo tengo yo configurado. Yo quito la pantalla esta de búsqueda, quito lo de la tecla de atrás para no confundirme. Y vamos otra vez a ajustes. En este caso vamos a darle a Components for Clean UI. Y aquí tenemos cosas muy interesantes. Dialer y contactos tienen que estar activados. ¿Para qué? Para que si abrimos la aplicación de teléfono nos aparezca como en iOS y la aplicación de contactos también nos aparezcan como en iOS. Si los deshabilitamos, pues la aplicación de contactos sería la de nuestro móvil, en mi caso la del G3. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ir al apartado de notificaciones, configuración y aquí podremos configurar todos los parámetros. Barra de estado transparente, podemos quitarlo para que nos salga la barra de estado de nuestro móvil o ponerlo para que nos salga la de iOS, que es lo que queremos, ¿no? Que se parezca a iPhone. ¿Qué más? En servicio de notificación lo vamos a activar, perdón, me he equivocado, aquí para que la barra se nos cambie según la pantalla en la que estemos y nos salgan las notificaciones. Ahora ya vemos que nos cambia la pantalla, dependiendo en el menú que estemos se nos va poniendo del mismo color que la aplicación. Vale, yo esto lo tengo así y no configuro nada más de lo que viene siendo el launcher. Vemos que ya tenemos el launcher de iOS con su apartado de notificaciones que si le pulsamos una vez y lo dejamos pulsado nos muestra esto y si despulsamos nos lo quita y si queremos ya desplegarlo corremos hacia abajo y para quitarlo corremos hacia arriba. Ya tenemos configurado el launcher. Ahora lo siguiente va a ser configurar el lock screen, la pantalla de bloqueo. Para ello vamos a descargar un lock screen de iOS. Vamos a poner lock screen iOS y el que vamos a descargar va a ser este de aquí, el que pone el 9, el de lock screen iOS 8. Yo lo he probado y me da un fallo de que no se desbloquea el móvil y pues tengo que desinstalar la aplicación para poder acceder al móvil. Entonces descargamos este y lo instalamos. Ahora lo vamos a abrir y pues le podemos dar a Enable para que veáis que ya está instalado. Ahora, aquí. Podemos ponerle incluso un pin, como en iOS, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, siguiente, 1, 2, 3, 4, siguiente, y ahora ya al desbloquear, pues nos pedirá el pin. 1, 2, 3, 4, y se desbloquea. Vale, vamos a ver, yo eso lo quito, nunca tengo bloqueo de este tipo. ¿Qué más? Podemos ponerle aquí que vibre, que haga el sonido de desbloquear, poner el acceso directo a la pantalla y bueno, esto ya lo vais viendo vosotros. De momento llevamos la apariencia del launcher, el lock screen y lo siguiente que vamos a hacer, y muy importante, perdón que he quitado sin querer la pantalla de bloqueo, la voy a poner otra vez. Ahí. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalar los accesos directos, que lo vamos a hacer con una aplicación que se llama Control Center. Abrimos de nuevo la Play Store y escribimos Control Center, Control Panel Smart Toggle. Lo instalamos y lo abrimos. Esto lo que va a hacer va a ser que desde la parte de abajo, si deslizamos hacia arriba, nos salgan los accesos rápidos. Lo activamos y ya nos dice aquí deslizar hacia arriba para desplegar los ajustes rápido. Esto lo vamos a poder configurar todo lo que queramos. Si no queremos que nos salga, no sé si lo veis bien, esta flechita de aquí arriba, lo vamos a poder desactivar de una manera muy sencilla. Vamos aquí y aquí ya lo configuramos a nuestro estilo. Vamos a configurable touchable área y podemos elegir dónde queremos que aparezca para deslizar, el tamaño, vemos que podemos ponerlo para toda la barra. Podemos ponerlo más gordo, más fino, como nosotros queramos. Y lo de quitar la flechita, pues podemos quitarla quitando este indicador. Y aquí ya pues vamos, lo configuráis como vosotros queráis. Yo lo tengo así, que se pueda deslizar toda la barra y quito la flechita para que no se vea nada. Ahora ya estoy aquí y si quiero acceder a los ajustes rápidos, deslizo hacia arriba y ya los tengo. La siguiente aplicación que vamos a instalar va a ser la del Touch de iPhone, el circulito esto que tiene siempre por aquí los iPhone para dar los ajustes rápidos y eso, que se llama Touch iOS. Y la que vamos a descargar va a ser esta de aquí abajo, Quick Touch iOS Phone. La vamos a instalar, aceptar. Y listo, una vez instalada, la vamos a abrir y la vamos a configurar como nosotros queramos. Yo os voy a decir cómo la tengo. La abro y aquí ya nos aparecerá pues lo que viene siendo lo que parece apareciendo en todos los iPhone, que le damos y podemos bloquear la pantalla, otra vez acceder a los ajustes rápidos, etcétera. Para bloquear la pantalla vamos a tener que habilitarlo, el bloqueo de pantalla, le damos a activar y ya pues podremos bloquear la pantalla desde ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya lo dejamos la pantalla, la aplicación ahí, y ya tendremos siempre esto por aquí. Lo podemos poner en cualquier lugar de la pantalla, siempre pegado al borde, para que no moleste. Y por último vamos a instalar el teclado. Yo el que uso y el que más me gusta es el Classic Keyboard con apariencia de iOS. Lo podemos descargar de la Play Store, Classic Keyboard, y es este de aquí. Lo instalamos y lo abrimos. Vamos a configurarlo. Ok, lo primero que tenemos que hacer será habilitarlo, aceptar y seleccionarlo por defecto, Classic Keyboard, y listo. Ahora ya vamos a abrir el navegador para hacer una búsqueda. Ya escribiremos con el teclado de iOS. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Habéis visto cómo de una manera muy sencilla podemos conseguir la apariencia de iOS en nuestro dispositivo Android. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros a mi canal y no olvidéis seguirme en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.